Bueno, Joan, cuéntanos el nombre de tu plato, bueno, por favor. Pulpitos a la gallega con pimentón. Falta el humo. Muy importante que no se coma con tenedor ni con cuchillo. Claro, con cuchara. Y en este caso, estos snacks de pulpito también pueden ayudar para acompañar. De hecho, podríamos comerlos solamente con los snacks. Sí, hacerlos como una manera de dipear, ¿no? Exacto, y así va apareciendo poco a poco este humo que se va mezclando con el pimentón que está en la base. ¿Y tú lo habías probado ya? Gracias, mi amor. Gracias por dejarme la patatita, chicos. Qué gracioso ese toque del ahumado del pimentón, que te va llegando por la nariz. Bam, increíble. Bam, bam. Es estupendo. Me ha encantado. Fantástico. Aspirante, es un plato que es historia de la revolución que ha habido en este país en la cocina. Este es uno de los platos que lo ha hecho posible. Impresionante. Bueno, Samantha, Jordi, os presento a mi fichaje estrella. Es que es muy guapo. Me encanta. Joan, fue uno de mis sueños tener uno de los Roca, uno de los Stone en mi cocina. Así que deleítanos, por favor. He recreado unos macarrones al pesto utilizando las navajas en vez de macarrones, cortándolos de la misma forma. Me he hecho un pesto montando las navajas y luego un aire de perejil. Mira qué sencillo. ¿Cómo habla mi chico? ¿Cómo habla mi chico? Joan, ando en los honores, tú que conoces el plato. Es que parecen macarrones, ¿eh? Parecen macarrones, es verdad, y son navajas, ¿eh? Has dado un punto cítrico también. Sí. Un punto de lima y luego un nuez de macadamia para que pareciera el pesto. Qué suavidad el pesto, para que no se coma el sabor de la navaja, sabe a todo. Sí, señor, no me he equivocado. Tengo buen ojo. Por mí mismo hubiera sido imposible conocer a Joan Roca, y menos aún a su hijo. Así que, Masterchef, gracias por darme esta oportunidad.